Y Song Joong-ki, ¿cuántos idiomas domina el popular actor de dramas? Dos de las habilidades que un actor de dramas debe tener es la retención de información para sus líneas en escena y otra, la versatilidad. Song Joong-ki une estas características y por eso es considerado una de las máximas estrellas de la ola Hallyu. A lo largo de su carrera experimentó con distintos papeles, desde un chico que buscó venganza por la traición de su primer amor, un militar de un país fáctico y el abogado del diablo en su más reciente drama, Vincenzo. Justamente en este proyecto de Netflix demostró su fluidez en el idioma italiano, pero este no es el único idioma que el popular actor aprendió para uno de sus papeles, pues también dominó el chino y próximamente el español. ¿Cuántos idiomas habla el actor? Coreano. La lengua madre de Song Joong-ki es el coreano. Al tener la mayoría de sus trabajos en su país, que se comunique y se desempeñe en esta lengua, cada vez que tiene más hablantes a nivel mundial, gracias al impacto de los dramas y el K-pop chino. En una conferencia de prensa en Pekín, Song Joong-ki se presentó en chino y comentó que su hermano estudió el idioma durante mucho tiempo. Gracias a su influencia, él también practicó su chino y se siente muy cómodo de interactuar con el idioma inglés. Para el drama de Descendants of the Sun, Song Joong-ki practicó su inglés y en distintos capítulos interactuó con personajes en el idioma. Muchos fanáticos halagaron su fluidez y gran interpretación. Italiano. Para el drama de Vincenzo, Song Joong-ki recibió clases particulares de italiano. Durante una charla con los medios de comunicación reveló que nunca había hablado el idioma, pero su maestro le daba un poco de miedo, incluso más que la directora del drama. No podrás negar que la voz del protagonista de Descendientes del Sol posee un tono especial en coreano, pero en italiano su voz te atrapa y seguramente no pudiste dejar de pasar su acento. Español. Desde hace tiempo Song Joong-ki prepara su personaje principal en la película Bogotá, en donde le dará vida a un chico que sale de su país y llega al territorio del continente americano. ¿El actor hablará español? Es 100% seguro que la estrella hable español en la cinta. Las grabaciones iniciaron en 2020 y todo será rodado en Colombia, pero los planes de producción se pausaron debido a la situación sanitaria del mundo. Se cree que en julio del 2021 se retomarán las grabaciones y podremos escuchar a Song Joong-ki diciendo algunas palabras en español y hasta con acento colombiano. You're gonna have to pay the price. Doveva essere fatto il prima possibile. Il capo aveva specificato. 大家好，你们好久不见，我是宋仲基。